Voy a hacer una milpa. Una milpa es un sistema de agricultura, le vamos a poder decir, una asociación agraria, no sé si está bien dicho, que hacían los nativos acá americanos en el cultivos autóctonos de acá, que eran maíz, porotos, algún tipo de leguminosas, pero por lo general eran porotos, y calabaza. Es una asociación bastante copada porque el maíz hace como de tutor de los porotos aportan nitrógeno para la calabaza y a su vez la calabaza hace como un mulch, un acolchado para estos cultivos. Yo le voy a poner, le voy a tirar unos maíces así nomás, la verdad, porque no estaban mis planes. Acá iba a poner solamente calabaza, un maíz común, y las voy a tirar. Pienso tener un par nada más. Yo este bancal lo estoy preparando hace bastante ya. Una vez corté el pasto y tiré todos los desechos del pasto de acá. Era una montaña gigante de pasto y se fue consumiendo hasta, bueno, ahora hay todo pasto seco. Le voy a tirar un poco de compost arriba, una capita nada más, porque a la calabaza y a todos esos, no sé cómo llaman eso, bueno, a todas las calabazas por lo general les gusta el suelo así, bastante no bien descompuesto, así medio ácido. Digo esto porque siempre cuando tiran basura en las esquinas, siempre sale calabaza. Y bueno, prospera en esos lugares. Entonces le preparé un suelo así bastante rico en nutrientes, no bien descompuesto. Tampoco tan rico en nutrientes porque es solo pasto. Pero así prospera. Y mismo ya están saliendo calabazas, sí. Tengo esta calabaza, que es la calabaza esta chiquitita y en naranja, supuestamente. Y nada, vamos a ver qué onda. Yo quería tener dos, pero bueno, una ya es bastante alimento. El poroto lo voy a tirar después porque no tengo semillas de poroto. Así que bueno, tengo el suelo este, que acá tengo toda materia orgánica. Y vamos a tirar una capita finita. Sí, de compost. Una capita finita. Para cubrir nada más. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner la calabaza aquí. No sé dónde ponerla. Voy a poner acá, tipo en una esquina. Y el maíz este lo voy a tirar medio al voleo. Voy a poner todo y vamos a ver qué sale. Le voy a tirar más compost
Bien, me quedé sin mulch, que el mulch es como un acolchado para que retenga la humedad, para que el sol no queme el suelo, para que no se pierdan los nutrientes, que son por lo general cosas secas, ¿sí? Hojas secas, pasto seco, más o menos. No es muy recomendable porque tiene muchas semillas, pero bueno. Yo no tengo ni pasto seco, ni hojas secas, ni nada seco, ni viruta podría ser también. Entonces lo que tengo son papeles. Papeles que uno guarda para reciclar, los podemos usar en la huerta, ¿sí? También se puede compostar con esto, ¿sí? Así que bueno. Bien, con respecto a esta especie de mulch, cuando tenemos una planta que queremos, ¿sí? Como esta, a lo que me refiero con planta que queremos es que capaz que tenemos maleza y la maleza si la tapamos no va a poder hacer la fotosíntesis y por ende se va a morir. Entonces, a la planta que sí queremos que quede, la dejamos. Tratamos de hacerle un nuevo orificio o algo, o no la cubrimos esa parte, que está la planta y bueno, así sobrevive. Y cuando van saliendo los brotes de nuestros maíces, los vamos a ir descubriendo también, ¿sí? Porque si no, no va a salir. Así que tenemos que ir pispeando, levantando cada tanto, saber en dónde están. Y bueno, levantando cada tanto y nada, eso. Esto se va a descomponer. Con el tema del río no pasa nada porque es papel. Se moja y va a pasar la humedad del otro lado. ¿Sí? Mejor si el papel es bien papel, como esto, y no así, porque esto tiene como que está plastificado, algo así. ¿Sí ven? No sé si se llega a ver. Esto está mojado y bueno, la humedad pasa. ¿Sí? Riego otra vez, riego de nuevo para que pese el papel y no se vuele. Me olvidé de grabar el final del video, así que les quiero agradecer por haber llegado hasta el final. Y bueno, nada, gracias y hasta el próximo video.